Buenos días, chavales, ¿qué tal? Aquí estamos por fin, después de 60 y tantos días en la orilla de nuevo. Bueno, no os voy a engañar, hoy es el segundo día que vengo, es jueves, son ahora mismo las 12 del mediodía, voy ya de retirada y la primera vez que estuve fue el lunes por la tarde. Vine a dar una vuelta a ver cómo bajaba el río y tal. Y bueno, pues la verdad es que habían abierto arriba la presa, había llovido muchísimo y bajaba un mangazo de agua espectacular. Imaginaos el agua que bajaba, que me he puesto el vadeador porque había muchas zonas que no se podía pasar si no era mojándote. Bueno, pues hoy he llegado y como podéis ver el agua sigue estando todavía bastante, bastante tomada, pero de caudal, pues bueno, ha bajado mucho. Ahora está, todavía si bajara un pelín más mejor, pero bueno, está ya bastante, bastante aceptable. La misión de hoy realmente era bastante, bastante complicada, pero bueno, con las ganas que tenemos todos de pescar como para volverte a casa. Ni hablar, así que había que intentarlo y bueno, he empezado por la mañana con alguna spinner, he probado también algún jerbait en colores verdes fosforitos, blancos y nada, no he sabido arrancar ni una picada. Me imagino pues eso, que después de semejante riadón, porque os aseguro que ha sido bueno, ha sido una riada muy muy grande, pues les costará de volver a situarse y a centrarse un poco, ¿eh? De todas formas, pues bueno, he tenido suerte, he pillado a uno que andaba de caza y he podido quitarme el bolo. Ya veréis el vídeo, una picada, pues bueno, como las de los lucios, muy chula. Se ha tirado a por un swing bait como este, ¿vale? Swing by de Daiwa. En este caso era una imitación de trucha arco iris, ¿vale? Muy parecido a este. O sea, la forma exactamente igual que este, pero con otros colores. Ahora, bueno, ya os lo enseñaré. La verdad es que se lo ha metido hasta dentro y he tenido que romper el swing by para poder sacárselo por detrás por el opérculo de las agallas. Como veis, estos swingbaits pues se suelta, ¿vale? Entonces este tresillo lo tenía metido muy comprometido casi en una agalla, entonces lo que he hecho ha sido con los alicates cortar y sacárselo por detrás. Aún así el pobre ha sangrado un poco, mucho daño no le he hecho, o sea, el bicho ha marchado como un tiro, pero bueno, ha sangrado, que eso siempre me da mucha rabia, es algo bastante, bastante escandaloso. En fin, lo importante, pues eso, que me he quitado el bolo después de 64 y 3, 67 días, creo que son. Después de 67 días he vuelto a sacar otro lucio y bueno, ¿qué queréis que os cuente? Esto es espectacular. La sinfonía que hay de pájaros, águilas, he visto alguna ardilla. Impresionante. A media mañana me he comido mi bocadillo, mi cervecita, ¿qué más se puede pedir? Y luego he pescado un lucio bueno, no sé, 3 o 4 kilos, pues ¿qué más se puede pedir? Eso sí, ya veréis el vídeo, ha pegado un salto de los que hacen afición. En fin, chavales, no os doy más la matraca y os dejo con el vídeo de la captura. Espero que os guste, que lo disfrutéis y como os digo siempre, vamos a pescar, chavales. Ahí estás, amiguito. Bien, bien. Bien. Estabas de caza, chaval. Estabas de caza, Estabas de caza, amigo.
Quieto, quieto, león. Quieto. León. Bueno, chavales, aquí lo tenéis. Primero del confinamiento. Vamos a sacarle el tresillito. Bueno, chavales, aquí lo tenéis. Venga. ¡Hola! ¡Bien! ¡Ja! Bueno, su invite a tomar por culo. Bueno, chicos, ya lo veis, para poder sacárselo he tenido que romper el swimbait. Bueno, este es el swimbait al que le ha entrado, ¿vale? Como os he dicho, pues he tenido que cortar el tresillo. Esto viene aquí, pues he tenido que cortarlo para poder sacárselo, ¿vale? Por detrás y no hacerle daño. Aún así ya os digo que, bueno, un poquito ha sangrado, pero nada, nada muy alarmante. Aquí lo veis, una imitación de trucha arcoíris. Señuelo, no sé, tendrá 15 centímetros, 13 centímetros, no sé. Mira, como la, esta es la putada. Claros cómo lo ha dejado el... Este ya no merece la pena arreglarlo porque lo ha dejado gritando. Pero bueno, es lo que hay. Un señuelo me da un pez, ya lo he amortizado seguro. Hombre, de no ser que sea un señuelo de esos de 80 o 100 pavos, que yo desde luego no los gasto. Bueno, chavales, y lo que os digo siempre, si no estáis suscritos al canal, pues ya sabéis, suscribíos, tocad la campanita, ya sé que soy un pesado, pero tocad la campanita y así os enteraréis de las notificaciones. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y como os digo siempre, vamos a pescar, chavales.